Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, maestra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez buenas más. Buenas noches. Buenas noches a una sesión número 3. Buenas noches, Sonia. Un gusto saludarles a todos, esperando que cada uno ya esté pues cómodo, ¿verdad? En sus espacios de trabajo, ya esté listos, ¿verdad? Para dar inicio a la sesión número 3 de esta capacitación enfocada a lo que es la parte intermedia de Microsoft Excel relacionado a hojas de cálculo. He compartido con ustedes la plantilla, ahí se las copié al chat para que la vayan comenzando a abrir. Mientras tanto, voy a dar a conocer lo que es la parte de la temática que vamos a trabajar, ¿verdad? En la sesión 3, ¿verdad? Siempre está enfocada a lo que es las funciones lógicas. Lo único que ahora pues vamos a revisar siempre la función sí, pero añadiéndole un grado de dificultad, ¿verdad? Lo que es la parte de la anidación. Ok, nada más vamos a contestar un mensajito. Mensaje. Bien, cabe mencionar, señoras y señores, que es importante también la previsión del material didáctico. Durante la semana, pues ustedes deben de haber completado lo que es la parte de las evaluaciones, los laboratorios en cada una de las sesiones respectivas están activados después de cada tema. Eso es un material adicional que se agrega, ¿verdad? Dentro de lo que es la plataforma como material de apoyo con el objetivo pues de ahondar un poco más en cuanto a la parte teórica. Vean de que hay algunos conceptos que sí se mencionan, que sí énfasis, pero hay algunos en los cuales me quedo corta por el tiempo y también pues por dedicar más a lo que es la parte práctica, pero no está de más en hacer la revisión de ese material para que ustedes también lo comparen y lo lleven a la par de lo que estamos trabajando en cada una de las sesiones. Ok, bien, nada más vamos a contestar acá el mensaje de la compañera. Vamos a pasar lista también. Menciona, me dicen por favor presente. Alejandro Antonio, ¿se encuentra? Alma Carolina. César Mauricio. César Mauricio. Clara Luz. Presente. Ok, gracias. Claudia Ivette. Presente. David Alexander. Presente. Erika Mercedes. Presente. Flor de María. Gadiel. Gustavo Adolfo. Jonathan José. Presente. Luis Alfredo. Presente. María Guadalupe. Presente. María Magdalena. Presente. Mario Ernesto. Presente. Paola Estefani. Presente, maestra. Rosibel Ventura. Presente, maestra. Sonia Erwin. Presente. Gracias. Sonia Maribel. Presente, Denise, aquí voy yo yendo. Ok, entiendo. Yesenia. Presente. Bien, alguien que no haya mencionado o si mencioné y no me respondió, no escuchó. Alejandro. Ok, bien, al final pues volvemos a pasar para hacer la revisión.
Nada más vamos a contestar aquí. Ah, César Gallegos me dice presente acá en el chat. Bien, se veía mi pantalla, ¿verdad? ¿Se ve la presentación? Ok, sesión número 3. Vamos a revisar entonces el objetivo de esta clase. Siempre está relacionada a la función sí, la que trabajamos el día de ayer, una función que pertenece, la función sí que pertenece a la categoría de funciones lógicas, dentro de la cual trabajábamos en base a una condición, en base a una prueba lógica, donde yo puedo tener donde puedo tener una respuesta, ya sea verdadera o una respuesta falsa. Una respuesta verdadera si se cumple la condición. Una respuesta falsa en caso de que la condición no se cumpla. ¿Ya? Ahora bien, para esta sesión pues vamos a conocer el funcionamiento de la función sí anidada, su estructura y los ejercicios prácticos, ¿verdad? Mediante el procedimiento que vamos a seguir. Dice que la función sí anidada dentro de Excel aumenta la flexibilidad, ¿verdad? Con el objetivo de ampliar el número de posibles resultados. Así como también las acciones que nosotros podemos ejecutar. Por ejemplo, si tenemos 3 posibles acciones, la función sí no va a resolverse por sí sola un problema determinado. Por lo que entonces necesitamos recurrir a la función sí anidada. Es decir, un sí dentro de otro sí. Dice que la función sí anidada, ¿verdad?, nos va a permitir resolver cualquier situación en la que necesitemos evaluar más de una prueba lógica y ejecutar más de 2 acciones. Actualmente, ¿verdad?, el máximo de función sí anidada que me permite es de 64 pruebas lógicas. Es decir, sí, un sí anidado, otro sí anidado, otro sí anidado. Un máximo de 64 sí. Es lo que me permite actualmente. Veamos. Tenemos acá, ¿verdad?, este pequeño ejemplo, donde hay una serie de puntuaciones. 960, 673, 889, etcétera. Entonces, acá estamos evaluando de la siguiente manera. Y digo, si A2 es menor que 600, va a ejecutar una respuesta de mal. Esta va a ser la primera respuesta. Esta, ¿verdad?, va a ser mi primera prueba lógica. Si A2 es menor que 600, se va a ejecutar la respuesta mal. Pero si A2 es menor que 750, va a ejecutar la acción de promedio. Pero si A2 es menor que 900, va a ejecutar la respuesta de bueno. De lo contrario, si no cumple ninguna de estas 3 condiciones, va a emitirme una respuesta de excelente. Si usted observa, es un sí dentro de otro sí. Eso es lo que está haciendo la función sí anidada. Un sí dentro de otro sí. Yo abro paréntesis, establezco la primera prueba lógica, doy la respuesta verdadera de esta prueba lógica. Luego no voy a emitir el valor falso, sino que voy a emitir la siguiente prueba lógica. El valor verdadero de esta prueba lógica, la siguiente prueba lógica con su respectivo valor verdadero. Al final,
yo emito el valor falso, la respuesta falsa. Es decir, en caso de que no se cumpla ninguna de las tres, ni que sea menor que 600, ni que sea menor que 750, ni que sea menor que 900. Al final, yo cierro los tres paréntesis, porque vea, voy abriendo un paréntesis en la primera prueba lógica, otro sí, abro paréntesis, otro sí, abro paréntesis. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Perdón, dijo que eran 64 el máximo que se podían hacer. Ajá. En una sola. En una sola, 64 pruebas lógicas. Lo único que sí, ya habría que tener un gran cuidado, ¿verdad? En la forma en la que vamos a ir construyendo cada una de las pruebas lógicas e ir evaluando el valor de la celda, ¿sí? Los valores de la celda, ¿sí? Bien, vamos a llevarlo al ejemplo. Les compartí el archivo. Me están haciendo una pregunta acá, que si esto aplicaría también haciendo uso del formato condicional. El formato condicional, como su nombre lo dice, aplica un formato en base a colores, haciendo uso exacto de una condición, ¿sí? Sí, ¿verdad? Es un poquitito parecido. Lo único que acá con la función sí anidada, yo no establezco ningún formato, sino que nada más defino las condiciones o defino las pruebas lógicas una dentro de la otra. Pero sí no defino ningún formato específico en cuanto al resultado que se tenga, ¿verdad? Para aplicarle un color específico a una determinada celda. Bien, voy a compartir el ejercicio, ya lo tienen ustedes, espero pues que lo hayan abierto, ahí se los compartí en el chat. Tenemos el ejercicio A y el ejercicio B. Con el ejercicio A vamos a comenzar, y aquí, ¿verdad?, me gustaría la participación de ustedes, ¿verdad?, porque hay cuatro ítems, ¿verdad?, tenemos cuatro ítems. Bien, no sé, un voluntario o voluntaria que me quisiera ayudar, lo vamos a hacer juntos. Un voluntario o voluntaria. ¿No? Entonces lo hacemos dedocráticamente. Alejandro Miguel, me ayuda, por favor. Me lee el ejercicio número uno, el ítem número uno, por favor. Alejandro Miguel. ¿No estamos? Bueno, entonces vamos a elegir a otra persona. Que iba en el transporte público, Denise. Ah, de verdad. Quiero ver. Sí, me pusieron un mensaje de unas que iban todavía en transporte. Pero no, no estaba él. Sí. Solamente eran otros. Ah, sí, perdón, tiene toda la razón, gracias. Perdón. Sí, ya lo vi aquí. Me había confundido con otra persona. No sé, César, ¿me quiere ayudar? Erika. Si gusta, le ayudo yo. Va, ahí está Erika. Después me ayuda Paola. Gracias. Bien, vale, compartí pantalla, ¿verdad? Sí. Vamos a dejar de compartir y me comparte, por favor, su pantalla. Ok. Okay. Ya puedo. Ok, ya. Okay. Me lee, por favor, el número uno. ¿Qué dice? Evaluar por cada registro si la edad es menor o igual a 35. Mostrar el mensaje adulto joven.
De lo contrario, que muestra el mensaje adulto. Muy bien, nos ubicamos entonces en la celda K9. Iniciamos. Okay. Igual sí. Ok, ¿cuál va a ser la celda que vamos a evaluar? Sería edad. La edad, exacto. Abre paréntesis. Después de la... Abra paréntesis. Hacemos clic en la edad. Muy bien. Ahí ya comenzamos, ¿verdad? A detallar, a construir, a definir la prueba lógica. ¿Qué dice la prueba lógica? Por cada registro, si la edad es... menor. Uh-huh. O igual a 35. Exacto. Hagámoslo. Menor o igual a 35. En su caso, ¿es coma o es punto y coma? Punto y coma. Punto y coma, muy bien. Uh-huh. ¿Cuál sería el valor verdadero? Adulto joven. Exacto. Adulto joven. Cerramos comillas. Punto y coma. ¿Cuál sería el valor falso? Mayor a 35. No, no, no. Checamos. De lo contrario, ahí me está dando la pauta para el valor falso. Si no se cumple la condición, ¿qué van a mostrar? Adulto. Adulto. Es decir, que él va a evaluar la celda F9. Ah, ¿es F9 menor o igual a 35? Erika, ¿es F9? Es menor. Exacto. ¿Cuál va a ser la respuesta? Adulto joven. Enter. Presione Enter. Ok. Si gusta, amplíe el ancho de la columna acá. Bien, autorrellenamos. Bien, si me hace un favor, si aumento un poquitito el zoom para que los compañeros puedan ver la función, para que puedan ver el resultado. Ok. Bien, haga doble clic en la celda. Haga doble clic para que puedan ver ellos la fórmula. Y exacto, no. Es que como ya. Ahí. Si gusta, aléjela otro poquito para que ellos la puedan ver. Pero presione Enter. Un poquitito, eso. Ahí doble clic. Ay, me fue mucho. Ahí doble clic. Va. ¿Visualizan la fórmula que acaba de hacer la compañera? Sí. Ok, bien, igual sí, ¿verdad? F12 o F9, es decir, la celda donde está la edad. ¿Es menor o igual, menor que? ¿Menor o igual que 35? Punto y coma, en el caso de ella, su sintaxis es punto y coma. Ahí es donde usted va a determinar si es coma o es punto y coma. Valor verdadero, adulto joven. El ítem me lo dice, de lo contrario es que si no cumple la condición, muestra el mensaje adulto. Bien, ¿dudas o inquietudes con lo que la compañera nos ha colaborado? ¿Preguntas? Ok, enter. Erika, muchas gracias. ¿Me comparte Paola? Maestra, fíjese que yo no le pudiera compartir porque mi computadora no me permite Wi-Fi. Okay. Entonces, estoy con mi teléfono conectada, pero realizo los ejercicios desde mi computadora. Muy bien, entonces me ayuda. Ay, no, pues ahí. Aquí me ayuda remotamente, ¿verdad? Indíqueme cómo haríamos el ejercicio 2. Vale, sí, primero, evaluar por cada registro si el sueldo es menor o igual a 800, que muestra el mensaje básico. En este caso, nos ubicamos en la columna L9. Y comenzamos a colocar igual, sí, paréntesis, me posiciono sobre la columna J9, que sería J9, porque es el sueldo, muy bien. Así es, menor o igual a 800. Uh-huh. En mi computadora es coma. Ah, muy bien, en el caso de la sintaxis para ella es coma, en mi caso es punto y coma. ¿Cuál va a ser la prueba lógica sí verdadero? Sería comillas, básico, cierro comillas,
pero acá no me da algo negativo. Entonces yo le puse coma y le puse comillas nuevamente al. Muy bien, ¿verdad? Aquí no me está determinando cuál sería el valor falso. Como bien dijo la compañera, ¿verdad? Puedo aplicarle acá comillas y un guioncito. Es válido. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no me está diciendo, mire, póngale elemental o póngale cero, póngale algo. No. Entonces, le vamos a poner guioncitos. Enter. Bien. Entonces, aumento acá. Relleno, voy a aumentar acá el zoom para que puedan visualizar. Denise, ¿sí? Yo lo hice sin ponerle esas comillas del final y él solito pone falso, donde no hay nada, donde no cumple la condición. Cuando no cumple la condición, automáticamente él asigna falso. Yo le quité ahí los guioncitos, aquí lo me dejó vacío. ¿Usted le dejó las comillas? Bien. Sin comillas, solo lo dejé hasta básico y ahí cerré el paréntesis. Le di enter y puso falso en los demás. Vamos a ver, enter. Autorrellenamos. Ahí está, falso. Exacto, sí es válido. Él automáticamente, recuerde que si nosotros no establecemos el valor, una de las respuestas, es decir, establecerla como respuesta, él asigna automáticamente falso, en caso de no cumplir la condición, en caso de que sí, ¿verdad? Me está presentando básico. Aquí está, ahí ustedes lo pueden determinar, si lo dejan entre comillas, con algún guioncito o con algún espacio en blanco, porque alguien puede decir, mire, pero mejor no le ponga falso, mejor que aparezca vacío. Entonces, usted le asigna el punto y coma en modo vacío. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes? Fíjese, maestra, que yo tengo problemas con mi compu. Le pongo punto y coma y le he probado con coma también y no me acepta la fórmula. No sé qué será. Compártame, por favor. Compártame su pantalla. Porque no se puede ganar como 2 veces. Por el momento no tengo la compu, solo con el teléfono, pero en la mañana estuve probando y sí me cuesta bastante. Unas me salen y otras no me salen. No sé, ¿o le puede hacer el screenshot y me lo manda? Para poder ver cómo ha hecho la fórmula. Muy bien, Jonathan, ¿me apoya con el ejercicio 3? ¿Será que puede compartir? Sí, con gusto. Estaba tratando de hacer el otro, pero también igual no. No sé si quizás es por la configuración del teclado, pero no me deja. Le dejó bien. Vamos a verlo. Está aprovechando. Vale. No sé si ya se lo grabé. Ahorita. Bueno, en primera instancia, checando acá, puesto ahí L11, dos puntos M11. Comenzamos quitando eso. Sí, creo que fue en lo que estaba tratando. Bien, igual sí. J11. Sí, aquí estoy revisando. J1 es menor o igual que 800, punto y coma. Ay, hasta ahí ya estableció la prueba lógica. Básico. Presione Enter. Ah, pero permítame, haga aceptar. Haga otra vez clic adentro de la sintaxis. Ah, hay un detalle, Jonathan. Su Excel es en inglés.
Entonces no sería así. Sería if. Ok. If. Presione enter. Y cámbiele por coma a 800. No me fijé al inicio en la sintaxis de su coma. Enter. Ahí está. Okay. Ahí está. Rellene. Okay. Sería el número 3, ¿verdad? Gracias. Lo voy a rellenarlo después. Entonces, sería evaluar si el género es masculino, que más ha realizado trabajo de campo, lo contrario, que más ha realizado trabajo de cocina. Estamos entonces en M9, if, en su caso, porque está en inglés, if, abrimos, if, sí. Para que lo pueda ejecutar. Los demás lo van a hacer con sí, si lo tienen en español, pero si igual alguno lo tiene en inglés, tiene que ponerlo if. M9, es el género. Sería como es texto, ¿verdad? No, pero ¿por qué me pone M9? ¿Qué sería lo, con qué lo puedo continuar? No. Vamos a evaluar el sexo, ¿verdad? Sí, pero no, me está colocando M9. No, me va a seleccionar la celda C9, porque la celda C9 es donde usted tiene el género. Borre M9, sería la celda C9. Porque en M9 es donde usted va a presentar los resultados. ¿Me explico? Jonathan, no sé si me escucha. Jonathan. Sería esta, ¿verdad? Sí, pero bueno. Borre M. Pero solo que creo que no sé por qué, pero no los puedo escuchar. Denme un momentito. Ok. Creo que ya, no sé si ahora escuchan sí bien ustedes. Yo sí lo escucho bien. ¿Usted me escucha? Sí. Ah, ok. Bien. Está colocando M9, okay. No es M9, sería la celda C9, porque es ahí donde está el género. Exacto. Entonces, igual, porque vamos a igualar que sea el género masculino. Igual, entre comillas, masculino. Masculino. Cierre comillas. Ajá, entonces, si es masculino, ¿qué acción va a realizar? En su caso sería coma. Recuerde que en su caso la sintaxis es coma. Entonces. Sería trabajo de campo. Trabajo de campo, exacto. Entre comillas. Tomar en cuenta eso. Trabajo de campo. Punto y coma. De lo contrario, trabajo de oficina. En su caso es coma. Trabajo de oficina. Cierre comillas. Cierre comillas y luego paréntesis. Enter. Ahí hay un error, vamos a checar. Creo que le puso coma. No sé. ¿Será? Cierto. Enter. Ahí está. Así. Aumente el ancho de la columna M. Cámbielo. Y si me hiciera el favor de aumentar un poquitito el zoom para que los compañeros lo puedan ver. Aumente un poquitito. Creo que lo tiene el 80, tal vez eso. Aumente. Así es, ¿está bien? No, más. Ahí va. Ahora haga doble clic en la celda M9 para que vean ellos. Exacto. Me imagino que ahora sí ya pueden visualizar un poco mejor la fórmula que el compañero ha hecho. Sí.
Sí, bien, ahí está, mire. En el caso del pues, que tiene la, su Excel en inglés, if, ¿verdad? Está utilizando la función sí. C9, que es donde tenemos el género. Si C9 es igual a masculino. Aquí, ¿verdad? La prueba lógica, si usted se fija, es diferente. No estamos utilizando ningún operador lógico, sino que estamos igualando a un texto. Debe de ir entre comillas. Trabajo de campo, entre comillas, como valor verdadero. Como valor falso, trabajo de oficina. Muy bien, presione Enter, Jonathan, y autorrellena. Autorrellena. Muy bien, no sé si hay alguna duda, Jonathan. No, no, no. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Alma, ¿será que me puede compartir? Para que me ayude con el último ejercicio. Y luego vamos a las anidadas. Solo que yo soy desde mi teléfono, pero no sé si lo puedo hacer como... Permítame. Sí, entiendo. ¿Cómo girar la pantalla? Bueno. ¿No se le complica? Creo que no, o no sé. Voy a aplicarle acá una clase. Lo único que sí, yo creo que los compañeros no lo van a alcanzar. A ver, bueno, déjame el ítem, por favor. Permítanme. ¿Qué dice el ítem número 4? Vaya, dice evaluar si posee maestría, colocar aplica para aumento, de lo contrario que muestre no aplica para aumento. Muy bien, entonces, ¿cuál es la columna que va a evaluar? Sería la 4, la N, perdón. ¿N? No, ¿cuál es? Sí, esa sería la N, donde está el 4. No, no, no. ¿A dónde va a evaluar si tiene maestría? ¿Cuál es la columna que va a evaluar, señores? La G9. Ah, perdón, la H. La H. ¿H sí, qué? H9. H9. Exacto. Ahí es donde está determinando si tiene maestría o no. Muy bien. Igual sí. Igual sí. Abre paréntesis. Abro paréntesis, selecciono donde está H9. H9. Le coloco que sea igual a sí. Entre comillas. ¿Igual? Sí. O sea, H9. Entre comillas. Sí. Como Jonathan mostró el de masculino. Igual sí. Luego, punto y coma o coma, no sé cómo está su configuración. Está en inglés, pero a mí no me agarra con comas. Siempre me da error cuando le pongo coma. Ah, entonces sería punto y coma. Sería punto y coma. Pero si está en inglés, sería if, no sería sí. Sí, le coloco if. Ah, muy bien. Ok. Entonces sería entre comillas sí, punto y coma. Digo, comillas aplica para aumento. Comillas aplica para aumento. Luego aplica para aumento. Punto y coma. Exacto. Coma o punto y coma, no sé en su caso. Luego entre comillas no aplica. No aplica. Exacto. No aplica para aumento. No aplica para aumento. Enter. Y cerró la comida. Comía. Medio error. Vale, lo voy a hacer yo acá también para que compare. Vale. ¿Cuál sí? Abro paréntesis. Sí, que es la celda donde están. Si es, tiene maestría o no, es igual a sí. Cheque esto. Bien, aquí en mi caso es punto y coma. Entonces, aplica para aumento. Y coma, de lo contrario, no aplica. Ya,
moverme acá un poquitito. Enter. Vamos a ver acá el ancho de la columna. Va, revísenlo, por favor. Al dar doble clic acá en la para que lo vean. Mira. Igual sí. H9, que es donde tenemos determinado si tiene maestría o no. ¿Cuál sí? Que es sí, ¿verdad? Aplica para aumento. De lo contrario, no aplica. Punto y coma. En mi caso es punto y coma. Usted debe de fijarse, debe de ubicarse encima de la función para que pueda visualizar su sintaxis, si es punto y coma o es coma. ¿Le funcionó, Alma? Sí, en esa, ahorita lo estoy haciendo. Sí, ya me funcionó. Bien, lo dejo. Bien, luego agua rellena hacia abajo. Bien, dudas o inquietudes, señores. Vean de que traté la manera, pues, de comenzar con un pequeño repaso de lo que trabajamos el día de ayer con lo que fue la función sí, ¿verdad? Otros ejemplos aplicados a ello, ¿verdad? Para dejar un poquito más claro lo que es la parte de la función lógica sí. No sé si hay alguna duda, pregunten por favor si estamos bien. Si alguien se quedó en alguno de los ítems, me lo dice. Si no, pues voy al ejercicio 2. Bien, le cambiamos por favor nombre a la hoja de cálculo. Ejercicio sí. Y le cambie color a la pestaña. Clic derecho, color de etiqueta. Bien, vamos al ejercicio B. Aquí tengo, ¿verdad?, una tabla un poco más similar, más o menos, a la que trabajamos el día de ayer. Vamos a insertar un texto artístico. Váyase, por favor, al menú inicio. Perdón, al menú insertar. Al lado derecho, busque texto. Y busque, por favor, la de la galería de WordArt, el que más sea de su agrado. Y le escribe, por favor, control de notas. Control de notas. Lo mueve. Si se le regresa, achiquite el texto. Si usted desea, ¿verdad?, le cambia un poquitito el tamaño al texto. Para que lo ubique, por favor, más o menos en este espacio. Control de notas. Y acá, ¿verdad?, en los estilos de forma, se puede cambiar aquí el efecto. Bien, ya aprendimos a trabajar la función promedio. Por favor, calcule el promedio de la columna I para obtener el promedio de las notas de clase, que vale el 20%. Hágalo, por favor. Calcúleme el promedio. Igual promedio, esto lo hemos trabajado, si está en inglés, es igual average, ¿verdad? Si lo tiene en inglés. Y seleccionamos las tres notas. Nota 1, nota 2 y nota 3. Enter. Ahí está. Ahora calcule el promedio de las tareas. Igual, promedio, abro paréntesis y selecciono T1 y T2 para sacar el promedio. Tenemos acá ya la prueba objetiva y tenemos también la nota de la actividad integradora. Estas notas ya están definidas. Muy bien, ¿lo tiene? Ya calculamos el promedio de las notas de clases y el promedio de las tareas. Vamos a calcular entonces el promedio final, ¿verdad? Acorde a cada uno de los porcentajes. Es decir, que la nota clase tiene el 20%. Igual, voy a seleccionar este promedio de I9 por
es este. Y 9 por el 20%. Más las tareas, que sería este promedio, por el 15%. Más, ¿cuánto vale la integradora? 35%. Ah, no, perdón, la prueba objetiva. Perdón, la prueba objetiva. 30. 30, exacto. Por, uy, el 30%. Más, hoy sí, la integradora, que vale el 35%. Se lo dejo ahí para que lo vea. Cheque, por favor, la función, perdón, la fórmula. Solamente estoy incluyendo porcentajes. Estoy nada más incluyendo operadores de multiplicación y de sumas. Eso es todo para el promedio final. Sí, apliqué la función promedio para la columna I y para la columna L. Hacemos enter y autorrelleno. Voy a poner acá negrita para resaltar un poco. Ahí está. ¿Quieren que vuelva a poner la fórmula? ¿O estamos bien? Sí, por favor. Ahorita lo pongo. Voy a aumentar un poquitito el zoom. ¿Qué fue lo que saqué primero? El promedio de las notas de clase. Hay tres notas. Nota 1, nota 2 y nota 3. ¿Verdad? Es lo que los niños se han ganado en cada una de las clases. Tengo también el promedio de las tareas. Solamente se dejaron en el periodo dos tareas. La tarea 1 y la tarea 2. El 15%. Luego ya tengo registrada la prueba objetiva. Y tengo registrada la actividad integradora. La prueba vale el 30% y la integradora vale el 35% del periodo. Necesito mostrar el promedio final. Ya aplicado a los porcentajes. 20%. Estoy haciendo uso de paréntesis, ¿verdad? Paréntesis para agrupar operadores matemáticos. Estoy haciendo uso de paréntesis. ¿Estamos con la fórmula? ¿Terminamos? Hola, hola. Todavía estoy trabajando en una fórmula. Ok, espero entonces. Me avisan, por favor. Solamente hemos aplicado la función promedio en la columna I. Hemos aplicado la función promedio en la columna L. La prueba objetiva ya está creada, ya está registrada, y la actividad integradora también ya está registrada. Necesitamos mostrar el promedio final. Cada una de las notas, tareas, notas de clase, actividad integradora y prueba objetiva tienen un porcentaje específico. Entonces, lo que hemos hecho es agrupar el promedio de las notas de clase, del desempeño de clase, porque valen el 20%. L9, ¿qué es? ¿Quién es L9? Ah, es el promedio de las tareas, que valen el 15%. M9, ¿quién es M9? La prueba objetiva. Ah, la prueba objetiva, multiplíquele por favor el 30%.
Y la actividad integradora, que es N9, el 35%. ¿Estamos ahí? Hola, hola. Sí. ¿Ahora sí? Ok, gracias, Daniel. Paola, ¿iluminado? Claudia. Ya casi. Luego solamente presionan Enter y hacen un autofill. Bien, si ya terminaron, si algunos ya terminaron este, váyanse a la observación. Comiencen por favor a hacer la observación si aprobó o reprobó. Si el promedio es mayor o igual que 70, aprobado. De lo contrario, reprobado. Similar a como lo trabajamos el día de ayer. Inténtenlo hacer, por favor. Mientras espero. Hacemos la observación. Si el promedio es mayor o igual a 70, aprobado. De lo contrario, reprobado. Perdón, ¿cómo dijo que era en el en la observación? Ahorita. No sé, Claudia, si ya terminó. Para hacer play? Sí, ya. Ok, gracias. Bien, ahorita lo muestro. Bien, vamos a la observación. Igual sí, voy a evaluar el promedio, que sería O9, mayor o igual a 70. Si esto se cumple, ¿cuál sería la respuesta lógica? La respuesta verdadera. Aprobado. Aprobado, exacto. Uy. Aprobado, exacto. Punto y coma. Pero entre comillas voy a colocar el valor si verdadero. El valor si falso, reprobado. Cierro paréntesis. En mi caso es punto y coma, ¿verdad? Si usted lo tiene en inglés sería if. Cheque también si es coma o si es punto y coma. ¿Dónde puedo ver si es coma? Cuando yo me ubico acá encima, mire, encima de la función me aparece la sintaxis. Y acá es donde yo puedo determinar si es coma o punto y coma. Enter. Ok, autorrellene. Muy bien. Vamos con la observación académica. ¿Alguna duda o inquietud ahorita con alguna fórmula? Hemos aplicado nuevamente la función promedio, hemos hecho fórmula. Aquí aplicando la función sí condición y ahora voy con la observación académica. Vea que en la parte de abajo de la tabla hay un cuadro, hay una tabla que dice cuadro de observaciones. ¿Sí? Acá nos lo dice. Al lado izquierdo, cuadro de observaciones. Es decir, en el cuadro de observaciones yo le voy a dar la excelencia a aquel niño que haya tenido un promedio entre 100 y 90. Yo le voy a dar el muy bueno a aquel niño, alumno que tenga 80 y 70. Va a tener una observación de bueno el alumno entre 60 y 50. Necesita mejorar de 40 hacia abajo. Es decir, que si no se cumple ninguna de las primeras condiciones, necesita mejorar. ¿De acuerdo? Aquí yo voy a aplicar la función sí, pero de una manera anidada. Un sí dentro de otros. Muy bien. Veamos cómo funciona esto entonces.
observación académica. Observación académica. Igual si selecciono el promedio, independientemente sea 100, perfecto, u otro promedio, voy a seleccionar la celda donde esté el promedio. Es mayor o igual a 90, punto y coma, excelente. Y es mayor o igual a 90, vea de que en la tabla decía la escala entre 100 y 90, o entre 90 y 100. Aquí yo voy a tomar el valor menor de esa escala. Mayor o igual a 90, excelente. Si voy a seleccionar nuevamente la celda donde está el promedio, es mayor o igual a 70, aquí va a cubrir, mayor o igual a 70, 71, 72, 73, etcétera, va a llegar a 80, 80, 81, 82, 83, 84.5, 85.6, etcétera, pero cuando él llegue a 90, ya no va a cubrir ese parámetro. ¿Por qué? Porque ya se va a pasar a excelente. Punto y coma, muy bueno. Punto y coma, aquí viene nuevamente el sí. Recuerde que si usted lo está trabajando en inglés, va a ser if y luego otro if y luego otro if. Si es mayor o igual que 70, muy bueno. Sí. O 9 es mayor o igual. ¿Cuál era el otro? 40, 50 y 60, ¿verdad? 50, mayor o igual que sí, 50, porque después viene la escala de 40 y 10. Necesita mejorar. Entonces, si es mayor o igual que 50, bueno. Ok, ya aquí ya cubrí los primeros. La escala de mayor o igual a 10 ya no la voy a tomar. Aquí de una sola vez yo le voy a asignar un necesita mejorar. Ya la última escala no es necesario, porque ya la última escala ya la tomo como el valor falso. Necesita mejorar. De coma. Y cierro paréntesis. Bien, preguntas. Presionamos Enter. Uy, hay un error por acá. Necesita mejorar. Creo que sí tiene comilla. Ahí está, me lo corrigió. Bien, autorrellenamos. Acá me dio excelente, mire. Vamos a ver en el siguiente. Muy bueno. Sí, porque no es, no llega a 90, es 89.8. Bajo. Muy bueno. Mire. Bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, bueno.
Y bueno. Voy a hacer un cambio. Por ejemplo, le voy a poner acá en la nota de actividad integradora un 40. Vamos a ver. Le voy a poner en la prueba objetiva un 20. Vamos a ver si me baja. Ahí está. Necesita mejorar, mire. Necesita mejorar. Voy a volverle a poner acá la fórmula. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna persona que no le haya funcionado. ¿Preguntas? Vea que es un sí anidado. Siempre la misma función lógica, lo único que estoy evaluando más de una condición. ¿Cuántas condiciones estoy evaluando? Aquí en este caso estoy evaluando 3, mayor o igual a 90, ¿verdad? Es decir, ahí él ya toma 90, 91, 92, 93, 94, 95, hasta llegar a 100. Es decir, mayor o igual que 90, excelente. Bien, luego evalúa mayor o igual a 70, ¿sí? Para que sea muy bueno. Mayor o igual a 50, para que sea bueno. Y necesita mejorar, caso contrario, no se cumpla ninguna de estas condiciones, que probablemente, ¿verdad?, va a ser una nota abajo de 49. ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? ¿Alguna persona que no le haya funcionado todavía? Hola, hola, ¿estamos bien? ¿Sí o no? Sí, todo bien. Ok, voy ahora. Sí, okay. Gracias por responder. Vamos ahora, ¿verdad?, a la siguiente tabla, a la siguiente observación. Acreedor de beca. Según la tablita que tenemos acá abajo, ¿verdad?, para que pueda ser acreedor o acreedora de una beca, tiene que tener una nota perfecta de 100 para que sea beca completa. Si es mayor que 90, puede ganar la media beca. Si es mayor que 80, paga el 70%. De lo contrario, paga completo. Bien, vamos a hacerla. Mayor, igual a 100, ¿verdad? Y mayor que 90 y mayor que 80. Igual, sí. Abrimos paréntesis y seleccionamos nuevamente el promedio final. El promedio igual a 100, si el promedio es igual a 100, gana beca. Perdón, beca completa. Beca completa. De lo contrario, si el promedio final es mayor o igual a 90, entonces media beca. Punto y coma. Si el promedio es mayor o igual a 80, paga el 70%. De lo contrario, no aplica. No aplica, así le vamos a ponerle, para que nos diga ahí no gana beca. No aplica. Revisemos, vea de que vamos un sí dentro de otro sí. Un sí anidado. Es la misma función lógica. Es la misma función lógica sí,
definimos pues siempre una prueba. Cada una de las pruebas van dentro de ese cianidad. Establezco el valor verdadero y hasta el final defino el valor falso. Muy bien, ya hay algunos compañeros que están mandando ya su evidencia. Gracias. Hacemos enter. Bien, beca completa, ¿verdad? El primero, autofill. Bien, en el caso del segundo, ¿verdad? Tengo acá, en el caso de Cecilia, tiene el 70%. 7.2, 6.5 no aplican. Vamos a poner aquí un color rojito. Para estos y para estos. Ah, muy bien, dudas o inquietudes, señores, respecto a lo que es el uso de la función sí. Voy a tratar la manera de poner otros ejemplos, ¿verdad? U otro ejemplo el día de mañana, ¿verdad? Antes de comenzar ya con el tema enfocado a la sesión número 4. Esperando, ¿verdad?, a bien recompensar un poco más lo que es la parte del uso de la función sí con el otro ejercicio que hicimos al principio y pues de esa manera pues que vaya quedando un poco más claro lo que es la temática. Ve de que nosotros estamos pues en un nivel intermedio y pues vamos directamente a lo que son los temas asignados en cada una de las sesiones. Pregunten, por favor, es importante que ustedes hagan comentarios, si queda alguna duda, pues levanten la mano, con todo gusto, pues hago el espacio para poder aclarar. Bien, si no hay preguntas, nada más voy a ahorita dejar de compartir, y pues nada más quiero checar asistencia. Alejandro Antonio, Flor de María, parece que ingresó después, Gadiel, si está también. Gustavo Adolfo. Gustavo. Sí, aquí estoy. Okay, gracias. ¿Y Alejandro? Aquí estoy. Solo que estaba de escucha. Sí, ahorita lo escucho. Ok, muy bien. Ahí estamos. Muy bien, si no hay preguntas, nos quedaríamos hasta acá. Muchas gracias por su atención y pues hacen el screenshot y me mandan por favor sus capturas de pantalla. Buenas noches y nos vemos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.